Número 7. Camino a los Yungas. Mejor conocida como el Camino de la Muerte, esta carretera que va desde La Paz, Bolivia, hasta la región de los Yungas y cruza a través de la región montañosa de la Cordillera Oriental, un área conocida también por sus fuertes temporadas de lluvia y su densa neblina, que no permite ver absolutamente nada. Mide poco más de 3 metros de ancho y, por absurdo que parezca, tiene varias secciones sin camino y sin barandales, lo que la convierte en una de las carreteras más peligrosas del mundo. Cualquier caída puede llegar a ser desde 1200 hasta los 4500 metros de altura. Se estima que al año hay entre 200 a 300 accidentes fatales en este camino. Y no solo son accidentes de auto, sino también de ciclistas. Así que revisa bien las llantas de tu bicicleta antes de pasar por ahí. Número 6. Carretera del Karakorum. Esta carretera que va desde Pakistán hasta China es uno de los destinos más populares entre los turistas, quienes la apodaron la octava maravilla del mundo. Y fue nombrada uno de los mejores destinos turísticos en Pakistán por el diario británico The Guardian, ya que es una de las carreteras con mayor elevación en el mundo y cuenta con hermosos paisajes en su trayecto. Por desgracias, y debido a su elevación y ubicación entre tantas montañas, es común ver deslaves de tierra, avalanchas, inundaciones por lluvia y mucha nieve que cae directamente sobre el camino. Se le considera letal porque tan solo en este 2019 ya son 19 personas las que fallecieron después de que su autobús cayera por un barranco. Por si fuera poco, se le suma el fallecimiento de una turista cuando un deslave de tierra golpeó su camioneta y la sacó de la autopista. Pero sorprendentemente, no solo han sido automovilistas los que han perdido la vida, ya que alrededor de 1000 trabajadores pakistaníes y chinos fallecieron debido a deslaves durante su construcción en los años 60, por lo que no solo se trata de una carretera. Es a su vez un cementerio. Número 5. Camino Atlántico de Noruega. Además de ser peligroso, también aseguran que es extremadamente hermoso, pues pasa a través del archipiélago noruego, conectando a varias islas de este país. Esta carretera fue construida de 1983 a 1989, y en solo ese tiempo fue impactada por 12 fuertes tormentas de viento. Y son precisamente las tormentas lo que la convierten en una trampa mortal, ya que la mayoría de sus curvas y estrechos de la carretera quedan completamente empapados e intransitables. Este camino cuenta con 8 puentes suspendidos sobre el agua en un área con clima muy extremo, por lo que resulta sencillo que un cómodo viaje se puede convertir en una horrible pesadilla. Así que transitar por ella es solo para conductores experimentados. Número 4. Túnel Wolyang. La longitud completa de este sorprendente y aterrador túnel de 1.2 kilómetros fue tallada en el interior de las montañas Taihang en el centro de China hace más de 40 años. Y de hecho, su construcción fue tan difícil que tomó alrededor de 5 años. No cuenta con alumbrado ni barandales laterales de protección, razón por la que el túnel está completamente oscuro, lo que la convierte en una trampa mortal para quien se atreva a cruzarlo. Lo apodan el camino que no tolera errores, y necesitarás muy buenos reflejos para poder transitar por él, ya que el camino también es angosto y se encuentra en un área lluviosa de aproximadamente 1500 metros de altura. En este lugar, cualquier error puede terminar en una caída fatal. Número 3. Autopista Dalton. Esta autopista en el norte de Alaska, Estados Unidos, está tan desolada que cuenta con una advertencia para todos los conductores donde se les avisa que deben viajar bajo su propio riesgo y con su equipo de seguridad, ya que el camino de más de 666 kilómetros no tiene ningún hospital o clínica en las cercanías, y a través de un tramo de 344 kilómetros tampoco hay restaurantes, hoteles ni gasolineras. Grandes extensiones del camino también están hechos de pura grava, sin pavimentación alguna, lo que hace difícil transitar la autopista incluso en buenas condiciones del clima. Pero al llegar el invierno, ni siquiera los camioneros experimentados se atreven a atravesarla, ya que la autopista se llena de hielo y el área es muy propensa a avalanchas y fuertes deslaves. Número 2. Paso del Gua. Aunque a simple vista pudiera parecer una carretera normal, este espectacular sitio es considerado uno de los caminos más peligrosos, ya que no solo se encuentra ubicado sobre el nivel del mar, sino que cuando sube la marea, el océano sepulta todo a su paso. Así es, se trata de una carretera que desaparece dos veces al día, como por arte de magia. Situado en la bahía de Burnaf, en Francia, este estrecho pasaje puede ser recorrido a pie, bici, moto o auto, y aunque es una experiencia inolvidable, pasar por él es también una decisión que requiere mucho valor. Pues aunque en la entrada de cada uno de sus lados hay letreros que indican la hora en la que sube la marea, ya se han dado varios accidentes en los que personas quedan atrapadas.
atrapadas, razón por la que incluso dicho lugar ya cuenta con postes anclados como refugio para los desafortunados, pues el agua puede alcanzar una altura de 1.30 a 4 metros. Número 1. Autopista Kabul-Jalalabad. Esta autopista atraviesa el llamado Valle de la Muerte en Afganistán y va desde Kabul hasta Jalalabad, como dice su nombre. Es un largo camino de 143 kilómetros con solo dos carriles y también es peligrosamente estrecho. Es común ver otros autos pasar a exceso de velocidad, lo que siempre resulta en trágicos accidentes con los lentos camiones que tienen problemas en subir sus pequeños y empinados carriles. De acuerdo a Nat Geo, además de esto, 64 de sus 143 kilómetros se encuentran exactamente en territorio talibán. En estos 64 kilómetros abundan los atentados con bombas suicidas y los secuestros por parte de esta fuerza militar. Estas son las realidades a las que se enfrenta cualquiera que pase por esta carretera. Cabe señalar que ha habido tantos accidentes, atentados y fallecimientos de personas que desde hace años ya perdieron la cuenta de estos incidentes. Yo soy Tabo Betancourt.